Hay algunas personas que dicen que las historias para cortometrajes y para películas cuentan algo que le sucede a alguien. Es decir, necesitamos un personaje al que le suceda algo. De aquí vamos a partir. Ese personaje debe tener una necesidad. Su necesidad puede ser comer. Su necesidad puede ser el dinero. Su necesidad puede ser salvar a su familia. Su necesidad puede ser reírse porque no quiere llorar. Su necesidad puede ser ver el sol, pero como los que hacen la historia son poetas o poetisas, dicen que ve el sol porque está enamorado de la luz. Y en el fondo lo que estamos contando es que si no se ponía frente al sol, se moría de frío. Es lo que les decía, una cosa es comunicar, pero además de comunicar, podemos transmitir. Bien. Entonces el personaje tiene una necesidad. Tiene una necesidad. A esa necesidad le llamaremos motivación. El personaje tiene una motivación. Esa necesidad y esa motivación son el motor que lo van a hacer actuar. Usualmente las películas y las historias cuentan la manera como un personaje resuelve su necesidad. Y en general, si ustedes las miran con detenimiento, todo responde a una sola acción. Hay otras acciones pequeñas y secundarias, pero todo responde a una sola acción. Y si así no responde, nosotros, como creadores, vamos a organizar las cosas para encontrar cuál es esa acción principal. A esa acción principal la llamaremos acción dramática. Como la vida no es fácil y las películas se parecen a la vida, cuando el personaje intenta resolver su necesidad a través de la acción dramática, el personaje se va a encontrar con unos obstáculos, con unos problemas que le dificultan llegar a la solución de su necesidad. Cuando estos problemas los unimos todos, decimos que esos problemas son el antagonista. Ese antagonista puede ser otro personaje. Es decir que nuestro personaje inicial es el protagonista. Dicho en lenguaje de la calle, en lenguaje normal, en lenguaje terrícola, el protagonista es el bueno de la película. Y el antagonista es el malo de la película.